dedica a hacer rituales, costumbres y a curar personas. Además de curar personas, hacen rituales que son la de dar de comer al maíz, a la lumbre, a la tierra. Y cuando curan, es otro procedimiento. Es cuando se hace por medio de una búsqueda, como hay diferentes tipos de búsqueda, muchos buscan por medio de maíz, muchos en una cera o en el sumador, con huevo o con hierbas. Y de ahí ya sale el resultado, eso se lo da a la persona que se le dice, y a la persona por qué está enferma, y es a lo que se dedica un curandero. Curandero y un médico tradicional, de que un curandero es la que se dedica a hacer rituales y curar a las personas. Pues los médicos tradicionales es casi lo mismo, nomás que ellos se dedican a preparar medicina con hierbas, ya sea para dolor de estómago, dolor de cabeza, huesos, hacer baños, hacer temazcales, y esto es lo que se dedica a un médico tradicional. Los curanderos reciben su trabajo por medio de un don que es dado por Dios, o ya sea que se los han enseñado. Hay curanderos que hacen rituales y van a los cerros, allá en los cerros, ya si los curanderos son abuelitos, ahí ellos, si hay curanderos que no duermen o que duermen un rato, y en el rato que hayan dormido les sueñan de que les dicen que a lo mejor ellos ya están grandes, ya no pueden seguir con ese trabajo. Ellos les dicen que busquen un reemplazo, que quiere decir un ayudante que va a tomar el trabajo que ellos tienen. Y es ahí donde el curandero busca a una persona, ya sea hombre o mujer, lo hace su ahijado, lo pasa ahí, y es donde le da el don. Ya el padrino, ya hayan regresado, ya le dice a los papás que allá en el cerro le dieron el nombre a su hijo o hija, de que va a ser un curandero, que le dieron una lista, porque en el momento de que le llega el don a cualquier persona, le dan una lista de los útiles que va a utilizar. Ay, la, la, la. Que ya se fue porque quiso morir. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Que ya se fue porque quiso. Me dice. Uno sabe que ya puede empezar a trabajar. Es cuando ya él empieza a cortar, a curar. Sueña de que ya puede cortar o curar. Empieza a trabajar. Primero empieza con uno de su familia. Los procedimientos que le enseñaron por medio del sueño lo hace con un de la familia, ya si es de que le enseñaron a buscar con el maíz, pues hace una consulta por medio del maíz, y ahí donde empieza a trabajar, y ahí es donde ya se puede decir que ya es un curandero, porque ya empezó a trabajar. Que ya se fue porque quiso, me dicen que no le llore muy bien. Promesa se hace cuando una persona está enferma. Se va con un curandero, se busca por qué la persona está enferma. Ahí ya se dice por qué, le dice sí, porque lo han de por sí le cayó una enfermedad o le pegó una enfermedad que es de Dios o nomás se lo han hecho. Porque hay enfermedades que pega. Así, dolor de cabeza, dolor de huesos, estómago, va a la clínica, al doctor, y pues le dicen que no tiene nada, entonces es una enfermedad de Dios o una brujería. Ahí se busca, se le dice que tiene que hacer su promesa porque está enfermo o porque tiene que pagar, o también porque tiene un don tal vez de curandero o alguna otra cosa, de partero o partera, o también de trabajar con medicina de plantas.
el procedimiento que se lleva es cuando se busca, se le dice qué cosa lo que va a utilizar. Hay algunos curanderos que les dicen que les van a utilizar papel, cerveza, refresco, ceras, cuantas ceras, si va a necesitar mantel. Se hace en un rollito, se hace de 12 pliegos de papel. De esos 12 se tiene que hacer 25, un rollo de 25. De ahí, de esos 25, se tiene que hacer 75 rollos de 25, que van incluidos 12 rollitos, 12 pliegos de papel en 25, un rollo de 25 es donde sale los 70, el rollo de 70 rollos de 25. Después de ahí, de esos 25 se saca 25, se saca 12, de esos 12, la mitad de 6 se empieza a cortar diferentes figuras, que es de la tierra, del agua, del aire, del sol, de las virgen, de Jesucristo, de Dios, hasta utilizar los 350 pliegos de papel revolución. Después de ahí, antes de poner el papel, se pide permiso para levantar el petate o nylon en que estaban cortando. Se le pone cerveza, refresco, aguardiente, una cera o veladora. De ahí todos los que cortaron o los que participaron en el ritual, se ponen enfrente, prenden una cera y se ponen a pedir por qué cortaron, para qué quieren, piden permiso, por qué es lo que están haciendo. De ahí se levanta, se dobla, se guarda el petate o nylon. Se pone los recortes, se tiende en otra parte, se pide que pasen las personas y que lleven los pollos que van a utilizar. Son de 12 docenas de pollos, gallos, gallinas, si hay guajolotes o guajolotas. Se mata la sangre, se le corta el pescuezo, la sangre que juntan, con eso se marcan los imágenes o recortes que van a poner en el altar. Es como sello de que ellos tienen con qué que ya les están empezando a hacer ritual, y les pone el sello de la sangre de todos los pollos que van a ofrendar. Después de ahí se pone el recorte en el altar, en la lumbre, en el agua, en la tierra, y los recortes que se va a llevar al cerro se pone aparte, y los del arroyo. Se pone la flor se hace de 2500 a 3000 docenas de flores. En la cruz que se pone afuera, 150. Lo que va a sobrar es para el cerro. Ya de ahí los curanderos que participaron, se les pide que traigan su plato donde tiene las piedras que ellos utilizan para curar. También hay curanderos que ocupan la Santa Rosa, es una hierba que ellos compran, porque esa Santa Rosa ellos lo consumen para que tengan fuerza en todo el trabajo que se va a realizar. Ya de ahí traen su plato, su bastón, que es una vara que tiene una cabeza, que se le dice cabeza porque se lo ponen. El bastón consiste en que tiene listones de colores de verde, blanco y rojo, lo que es de la bandera, amarillo, rosa, anaranjado, café, negro también se le pone. Ya cuando trae, le ponen flores a los bastones, una docena que consiste en 12 florecitas, se le pone un otate que está hecho de otate con flores, un rosario, se le pone una cera, se le pone en el plato y en el bastón. Ya que está todo eso, pues si ya han lavado los pollos, pregunta si ya lavaron los pollos, ya si dicen que ya está listo, piden los refrescos, cerveza, 10 refrescos, 10 cervezas, 5 refrescos en arriba y 2 abajo en el suelo, 1 en el agua, 1 en la lumbre y 1 en la cruz, los refrescos también, 5 en el altar, 2 abajo en el suelo. Ya que está todo listo, ya empiezan a tocar, los músicos bailan. Los que hablan otomí, ellos tienen la costumbre de cantar
conforme a la música. Ellos cantan porque así ellos tienen su pensamiento de que así se comunican con los cuatro elementos, que es la tierra, el agua, el aire y la tierra. Por eso se ponen a cantar. Cada son que se les dice tiene su forma de comunicarse, porque hay sones del agua, sones de la lumbre, sones de entregar la ofrenda, sones cuando viene amaneciendo. Hay muchos sones ya que empiezan a tocar, cantan, se pone la ofrenda antes de las 12, se sirve los 12 vasos de café, 12 vasos de chocolate, 6 platos de pollo, los pollos van enteros con caldo y pan. En el altar se pone 12 vasitos con pan y los 6 platos. Abajo en el suelo también se le pone 12 vasos de café o chocolate, o lo que hayan puesto, chocolate, atole. Los 6 platos de pollo. En la lumbre se pone 6 vasos, 3 platos. En la cruz de afuera, como es chica la mesa, algunas veces hace grande, se pone solo 2 platos y 4 vasos de café o chocolate. De ahí que ya está todo listo, se junta todas las personas, se van en el altar y es donde entregan la ofrenda. Ahí se le pide por el enfermo, por qué es lo que están, por qué hicieron el ritual. Se le pide a Dios que se alivie la persona. Después de ahí se pone 250 de flores en la mesa, 250 flores en el suelo y 100 flores en cada esquina. De ahí ya se empieza a ofrendar lo que es el pollo, el café, el chocolate, los refrescos, se pone la cerveza, el aguardiente, cigarro. Como es, como se cura un enfermo, siempre tiene que buscar una madrina, un padrino, para que lo pase. El padrino tiene que, hay muchas personas que compran morral o canasta. Si es un hombre, se le compra su morral, se le pone un pañuelo, jabón, jícara. Y si es una señora, se le compra una canasta, también va a incluir jabón o lo que le hayan comprado a la que está enferma. Ya que se pone la ofrenda toda, se pone eso en el altar, se pide permiso, se pide por qué están ahí, por qué han llegado. Todos los curanderos piden el favor de que se alivie, se le quite la enfermedad al enfermo, se pierda el dolor que siente el enfermo. Ya que hayan terminado toda la ofrenda, de entregarse, se pasa el enfermo con sus padrinos, se le hace una barrida, todos los curanderos pasan a barrer al enfermo. Los padrinos tienen que darle 7 vueltas al altar que han hecho. De ahí se pasan en medio de un rosario que está en forma de círculo, se tienen que pasar 7 veces. Ya que haya pasado, se hacen dos, se unen los dos pedazos y se tiende desde donde está la mesa hasta la salida. De ahí ya se levantan todas las cosas y se da las gracias de que hayan realizado toda la ofrenda. Se da dos y ya se salen tocando. Ya eso es la despedida y eso es lo que consiste en en una promesa de un enfermo. Thank you.